Pilipinas. Pulling out of the blue corner to my left tonight, wearing the green, red, and silver. He is the challenger. He weighed in at 108 pounds. His fight record, 26 wins, 1 loss, 20 victories by way of knockout. SOMB Corriente, peso mínimo, campeón del mundo, the current WBO minimum weight champion of the world, El Viene de la Ciudad de México, from Mexico City, Mexico. Please give a warm Philippine welcome to the challenger, Moises Fuentes. Ahí está Moises Fuentes, ya está inspirado, está contento. Le gustan estos retos, pero más ganar de visitante. Hablé con él justamente y decía, voy a ganar en Filipinas. To my right. Tonight, vamos a ver, Carlitos. Silver. He also weighed in at 108 pounds. Fight record, 31 wins, 1 loss, 3 draws, 17 wins by knockout. Tonight, making the second defense of a title he won in 2012. He is the 2-time world champion and the current WBO junior flyweight champion of the world. He hails from Murcia, Negros Occidental, Philippines. Here is your champion, Donnie Ajas Nietes. Ahí está Donnie Nietes. Lama, hay un punto que a ti te gusta revisar de manera delicada, que son los jueces. Cuéntame, los jueces para este duelo de la Organización Mundial de Boxeo. Bueno, la señora Adelaide Birde, hay que tener cuidado porque tiene una trayectoria muy cuestionada, nada que mencionar con relación a Russell y Etapazán. Bueno, ¿es tailandés o es indonesio? Es de Tailandia. Perfecto, señores, así que los tres completamente fuera. Jack Reese, conocemos bien el trabajo de Jack Reese. Y evidentemente hay que regalarle, señores de Valencia, California. Así es, ya ha hecho un buen trabajo, tiene veteranía arriba del cuadrilátero, confiamos en su trabajo. No es fácil en ocasiones presentarse en otra tierra. Está la posibilidad, Julio, de que los jueces de repente no te den los beneficios que verdaderamente puedes tener o te hayas ganado arriba del cuadrilátero. Y siempre, Carlitos, cuando uno va a pelear a Asia, la verdad, uno necesita traerse la pelea por knockout, ganar la pelea por knockout, porque a veces la decisión difícilmente te la van a dar tú, Carlitos. Sí, definitivo. Eso es parte de lo que ha pasado en Asia, parte de lo que ha pasado en países como Japón, también como en Filipinas, como en Tailandia, no somos tan parciales, Carlitos, no somos tan parciales como los mexicanos. Bueno, aquí tenemos también nuestros pecaditos. Yo he visto cada cosa también que de repente dábamos hasta pena. Cada pecadito que hay también me da. Pero, hombre, ¿qué hay? Y si vieras, va a sonar la campana, ya lo hace. Vámonos de campana a campana, y de esquina a esquina. Antes, señores, un campeón deja todo en el ring. Tecate, patrocinador oficial, evita el acceso. Arrancó ya la contienda por el campeonato mundial mini mosca de la Organización Mundial de Boxeo. Moises Fuentes llega también como campeón de la división de peso mínimo. Ya hablábamos de la gran estatura que tiene Moises Fuentes para esta categoría de los mini moscas. Imagínense, para mínimo, el esfuerzo que tenía que hacer para dar el peso el campeón mexicano, que viste la pantaloneta en colores rojo con vivos en verde. Mientras tanto, el campeón filipino, Donnie Nietes de Murcia, Filipinas, vistiendo la pantaloneta en color morado. Ahí soltó la mano izquierda, la primera combinación. Un golpe exacto, no tiene errores, como el nuevo Josh Formen Ultra, el colorante a prueba de errores que cubre las canas. Deja de actuar cuando llegas al color perfecto con Josh Formen Ultra. No más canas, mi Julio. Fíjate, Rolfo, que definitivamente Moises Fuentes va a tener que trabajar mucho su larga distancia, manejar bien ese jab y ese cruzado de derecha y tratar de golpear con el volado de arriba y luego buscar ese gancho abajo, porque el golpeo de Moises Fuentes abajo al cuerpo es muy bueno. Es fuerte, y precisamente otra vez la combinación que logra estar ahí el campeón mexicano. Los zapatos son aburridos, mejor usa Converse. Hay que estar muy atentos a ese poder que ya mencionabas,
del campeón mexicano, basa precisamente su boxeo en eso, en potencia. La primera combinación de Donnie Nietes, absorbiendo bien el castigo Moises Fuentes, y otra vez conectando con la mano izquierda a la región blanda. Está tomando sus debidas precauciones y hace bien Moises Fuentes, pero de ninguna manera está renunciando a soltar buenas combinaciones. La Amazon Nietes con mucha movilidad busca la distancia adecuada, no siempre la encuentra. Bueno, el trabajo del mexicano, está pegando con corrección y trabaja con mucho cuidado, mucho con la mano izquierda. Hay que trabajar y hay que poner carácter. Está mostrando también movilidad y otra vez asesta ahí la combinación. Ahora fue la mano derecha la que llegó a destacar. ¡Oh! ¡Cuidado! Derecha, lo pusieron mal, Sí, se le movieron un poquito la patita, Rodolfo. Ah, caray, fue un derechazo violentísimo de Donnie Nietes llegando ahí. Y otra vez le repite la dosis ahora con un recto de izquierda. Cuidado porque la combinación fue espeluznante. Pone tierra de por medio. Moises Fuentes fue sorprendido luego de que estaba haciendo un primer capítulo muy cerebral. ¡Qué manera de cerrar de Donnie Nietes! Y cuidado, se encienden los focos rojos y le repite la dosis con ese upper de derecha. ¡Hay problemas! ¡Fue conectado el Moy! Evita el exceso. Tecate, round 2. Continuamos. Vuelta, señores, en Cebu, Filipinas, no hay buenas noticias. Moises Fuentes necesita frecuencia de golpeo. Se olvidó de una cosa, que es la velocidad. Primer minuto, antes de caer a la magia del campeón, dominó a Donnie Nietes, que estaba saltando para encontrarlo. Y de repente, se quedó parado. Julio, la magia es tuya. Fíjate, Carlitos, que se prendieron los focos rojos para Moises Fuentes. Verlo ahora con esa derecha. Está sumamente estático, muy parado, Carlitos. Y lento. Debe de quebrar la cintura. Debe manejar su distancia, manejar su cruzado derecha. Pero está esperando a que el filipino lo conecte, porque la verdad no mueve la cintura, está sumamente estético y eso le puede traer muchos problemas. Si se queda parado, lo van a prender. Lo que necesita hacer Moises Fuentes es que, si van a encontrarlo, él ya sale disparado para parar al que viene a atacarlo. Es más largo de brazos, necesita ocuparlo sobre la campana. Y por supuesto, emperador, rellena este poder, presenta la única, la más importante, la indiscutible tarjeta de Don Lama, la maravilla. 10 puntos para Donnie Nietes, 9 puntos para Moises Fuentes. No sé si el Moy tiene un antídoto para la velocidad de Donnie Nietes. 3 veces le llegó desde lejos y ni siquiera lo vio venir. Bien, ahora saca un gancho de izquierda sabroso, poderoso. Entró perfecto, señores. Atacó de manera lateral y el gancho de izquierda terminó por hundirse. Es lo que necesita. Otra vez terminó por tocarle ahí. Pero él necesita proponer el combate. Si deja que se le venga Donnie Nietes encima, entonces se va a meter en un predicamento. ¡Entra con Upper Nietes! ¡Es un estricto! ¡Da el golpe perfecto! Como le digo, Josh Tormen Ultra cubre las canas y deja de actuar cuando llega al color perfecto. Para resultados perfectos siempre con Josh Tormen Ultra. Julio, te escucho. Fíjate, Carlitos, tú lo acabas de decir muy, muy claro, Carlitos. Moises Fuentes debe proponer la pelea, el estilo, el ritmo de pelea. Moises Fuentes tiene que golpear abajo y luego golpear con esos hombres arriba, Carlitos. Va a ser fundamental, Carlitos. Ahí lo agarra con esa derecha. Pero va a ser fundamental, Carlitos, el golpeo al cuerpo y esos uppers de derecha o izquierda. Definitivo, tiene que estar pegando con ese poder. Intenta otra vez, entra otra vez. Gancho de izquierda. ¡Bumpal! Hacia el boom tenemos increíbles eventos que te sorprenderán. Reserva hoy y te regalamos 1,500 Resort Credits. ¡Bumpal! Cancún, sin duda, una gran experiencia, nada más. Un poco mejor, pero claro, en el principio nos llenó de miedo. Moy, que es un muchacho que tiene carácter, ya lo ha demostrado. Yendo a Puerto Rico a retirar a Iván Calderón, va a tener que sacarlo y en demasía en esta pelea. Tiene que despertarse al 100%. Cuidado, lanzaba con tanto poder que giró el pie de apoyo,
el pie pivote y en ese momento casi giraba todo el cuerpo. Si va a atacar con poder, necesita reservarse también energías, pensar en su condición física y atacar con fuerza. Me gustó lo que está haciendo. Ahora empieza a cerrar justamente a Donnie Nietes, que vuelve a atacar. Mete la derecha, se quedó paradito y ataca un Moises Fuentes que ya empieza de loco, señores, izquierdo, a tener un hematoma importante, Julio. Sí, fíjate, Carlitos, creo que Moises Fuentes no quiebra nada la cintura. Nada, está parado. Está sumamente estático. Aunque este round, definitivamente, creo que para mí lo está ganando, pero debe de golpear el cuerpo y buscar esos uppers, Carlitos, porque él es sumamente alto. Si Moises Fuentes busca, puede hacerle mucho daño en las cejas o en la bajada a Donnie Nietes. Fíjate que Jack Reese empezaba a ver justamente lo que había pasado, vio que había un cabezazo, terminó y él mismo dijo conscientemente que no había necesidad de revisar al médico. Va hacia adelante, ataca bien Moises Fuentes, pero sale sin la guardia arriba. Él necesita empezar a cerrar su guardia, encorvar más el cuerpo, porque lo están alcanzando. Tiene que saltar Donnie Nietes para pegar este último golpe. Vemos el RX. Esta es la radiografía del poder. Round 1. Guardia abajo. Golpe contundente. Conecta perfecto. Un puño de pierna. Buscando el knockout. Evita el exceso. Tecate. Round 3. Continuamos. Estamos de regreso y luego de ver la radiografía del poder, Julio, adelante con la magia. Ese golpe sí llevaba etiqueta de knockout. Fíjate, Rodolfo, que creo que vi a Moises Fuentes un poquito mejor en este round, aunque ahí lo agarraron con esa derecha sumamente con un cruzado de derecha. Mira, porque baja mucho cuando baja mucho la mano izquierda, la mano derecha la está bajando mucho Moises Fuentes. Está entrando un poco estético, debe quebrar un poquito más la cintura. Moises Fuentes debe de cuidarse de esa derecha del filipino. Ahí está toda la fanaticada saludando desde Filipinas a la gente de Box Azteca 7, la casa del boxeo. Me parece que el factor velocidad ha sido la diferencia entre uno y otro luego de dos episodios que se han desarrollado. Emperador, rellenas de poder, nos presentan la tarjeta que dicta, que es la del Amazon. 10 puntos para Donnie Nietes, 9 puntos para Moises Fuentes. No hay nada que celebrar por el momento para los mexicanos. Le dieron dos golpes a Moy que lo pudieron haber sacado de la pelea. Bueno, pues ahí está tratando de recomponer el camino Moises Fuentes. Alcanzó a conectar a la región blanda, primero con la mano izquierda y después con la derecha. Donnie Nietes está mostrando velocidades relampagueantes. Ese ha sido justamente el factor que establece diferencia. Y otra vez la mano izquierda de Donnie Nietes conectando a Moises Fuentes. Esa mano izquierda llegó clarita, fue contundente. Un golpe exacto, no tiene errores como nuevo Josh Formen Ultra. El colorante a prueba de errores que cubre las canas. Deja de actuar cuando llegas al color perfecto con Josh Formen Ultra. No más canas, hay que esperar la reacción. Y ahí llega la mano derecha de Moises Fuentes. Hay que dar vuelta a la situación y lo hace bien ahora Moy Fuentes con dos buenos derechazos, Julio. Sí, fíjate, Rolfo. Creo que Moises Fuentes está cometiendo un error. En igual de tirar su ya y su derecha arriba, se agacha a la par con el filipino. Y eso hace que su golpeo no lleve bastante fuerza. Debe de buscar ese izquierdo y ese derecha, pero cruzado de derecha. Por razones obvias de estatura y de alcance, donde más le conviene la pelea al mexicano es a la media y a la larga distancia. Y de pronto vemos que se encorva, sí, como dice. Sí, se agacha, Rodolfo, perdón. Se agacha y es cuando el filipino lo agarra con ese izquierdo o esa derecha. Ahí es donde lo han sorprendido a Moises Fuentes, que hace intentos y tiene poder ahí podrá estar quizá la llave que necesita para encaminarse hacia una victoria Moy Fuentes, pero la situación francamente en este tercer episodio dista mucho de lo que esperábamos, aunque todavía hay muchísima lona que recorrer. Y otra vez la mano izquierda de Donnie Nietes, hace el intento el peleador mexicano por castigar a la región blanda, pero la velocidad no es lo suyo. Están siendo muy anunciados los golpes de Moises. Ahí es donde aprovecha, se mueve Donnie Nietes y da respuesta a Lama. Yo creo que un poquito mejor en cuanto a la actitud, ¿no? Que sí, esté ganando el round, pero está mordiendo, está contestando todo, está queriendo, camina hacia adelante, cosa que antes no hacía. Aquí estamos ya en la recta final de este tercer capítulo. Se va a rascar a las hojas
Donnie Nietes sale rápidamente hacia el centro del cuadrilátero, que es donde quiere estar Donnie Nietes, últimos segundos, y busca el cierre. Moisés Fuentes, sabemos que tiene poder en la pegada y tendrá que aplicarla. La necesita Moisés Fuentes porque el tercero ha sido historia en Cebu City, Filipinas. Incremento en el poder y también un incremento en las opciones para la victoria. Caemos a la magia. La magia es el campeón. Fíjate, Carlitos, que veo uno a Moisés Fuentes sin una estrategia definida. Creo que se está cachando muchos golpes que no debe de cachar, Carlitos. No está clavando su cintura, no está manejando su jab, no está tirando ese cruzado de derecha. Se está poniendo a la par del filipino. El filipino es bastante bajo y se agacha Moisés Fuentes para golpear abajo. Y es cuando el filipino lo agarra con ese derecho arriba. Definitivo. Cuando veo los movimientos de Jorge Barrera, es que le está pidiendo justamente eso. Es decir, es el plan de ataque de ellos, pegarse al cuerpo, porque saben que el cuerpo es lo que puede pegar mejor Moisés Fuentes. Si él utiliza la distancia puede ser mejor. Cuando lo quiere alcanzar de gancho, por eso avienta el cuerpo para tratar de alcanzarlo. Sonó la campana, Emperador rellena de poder, presenta así la tarjeta única y exclusiva, la de Don Lama, la Malamita. 10 puntos para Moisés Fuentes, 9 puntos para Donnie Nietes. Pelearon al parejo, mejora la actitud y mejora la estrategia de Fuentes. Y vean nada más ahí, bajó la mano, quiso atacar en gancho, se lleva otra vez un golpe lateral. También Donnie Nietes ha empezado a perder oportunidad porque sabe que necesita a brincar para atacar, y esto le da menos poder a sus impactos. Ataca ahora Moisés Fuentes, se encerró justamente abajo, bien gancho, señores. Ataque con una guadaña a la derecha, Julio. Sí, fíjate, Carlito, parece que le dijeron a Moisés Fuentes: vas perdiendo la pelea, tienes que apretar, tienes que golpear al cuerpo y luego meter el sopper arriba. Creo que Moisés Fuentes ha empezado el round muy bien, golpeando el cuerpo, que la cabeza cae solo, Carlitos. Y mira que ahora tomó más distancia, ya no se está aventando. Ataca y empieza a jugar al contragolpe, lo cual es importante. Espera que ataque justamente el filipino para que se meta a su zona. Y entonces va a ser mucho más importante alcanzarlo y también mucho más fácil. Bien, ataca, metió a la derecha, entra otra vez con combinación. Al momento de que empuja a la derecha, está cometiendo un error. Se queda marcado en paralelo y dejando los dos pies juntos. Él necesita pegar y retroceder bajo la misma cuarta rama. Ya les dijo el error Carlos Aguilar. El acierto es que está trabajando con constancia. No solo tira combinación de dos golpes, sino que lo sigue cuando va a la ofensiva. Eso le da una ventaja. Ojalá que la siga aprovechando. Los mejores golpes de Moisés Fuentes es el upper de derecha y el gancho de izquierda. El gancho de izquierda ligado lleva demasiada potencia. Ahí debe de concentrarse, Julio. Te escucho. Sí, Carlitos, tú lo acabas de decir muy bien, Carlitos. Tiene muy bien el gancho, Carlitos, pero debe de rematarlo arriba, Carlitos. Seguir la misma tónica. Golpear al hígado y luego golpear de upper para arriba. Definitivo. Cuando lo cambia, entonces tiene esa gran posibilidad. Donnie Nietes necesita rebotar en piernas y tratar de alcanzarlo y no está pudiendo. Ya cada vez se le ve más difícil. Vean cómo se tiene que agachar. Viene combinación de Moisés. Ataca, señores, las propuestas de él. Así tiene que seguir. Round por round para ir ganando en Cebu City, Filipinas. Vuelve a amarrarse y en el caso, señores, de Donnie Nietes, ya le empieza a costar estar pensando. Ya le empieza a doler, Es, definitivo. Los brazos también empiezan a doler, ¿no? Vamos, el Moy hacia adelante y Donnie Nietes se ha replegado. Ya no es el maravilloso peleador que vimos en los dos primeros rounds. Y lo que necesita es hacer esto. Si saca el gancho, esconder la cara. Que salga el gancho con poder. Último segundo, señores. Suena justamente el aviso. Vean a Donnie Nietes. Ya le cuesta más trabajo meterse. Va a tener que pensar la cara que quiera meterse. Entra, señores. Guadaña sabrosa justamente a izquierda. Suena la campana. ¡Ay, tiro, cómo no! ¡En la casa del boxeo! Equidad de la contienda, ilumínalos con tu magia, campeón. Muy bien, Rodolfo, fíjate, subiendo de tono en la pelea y subiendo de tono Moisés Fuentes, golpeando al cuerpo muy bien. Creo que eso va a ser fundamental para Moisés. Mira, ahí lo agarra con esa derecha y luego lo remata abajo con esos ganchos abajo. Muy bien por Moisés Fuentes, que está apretando y está golpeando al cuerpo. Que eso es lo que le va a dar beneficios en la pelea, si la pelea se alarga más. Sí, siempre le rinde buenos dividendos a Moisés Fuentes el castigo abajo. Me gustaría, Rojo, que Moisés Fuentes golpeara abajo y luego golpeara arriba con los otros. Pues sí, eso es lo ideal, justamente cuando desmaya la guardia el peleador filipino para cubrirse los golpes a la región blanda, puede venir
el impacto al rostro. Por lo pronto, Emperador, rellenas de poder, nos presenta la evaluación del rana anterior con la tarjeta Lamazón. 10 puntos para Moisés Fuentes, 9 puntos para Donnie Nietes. Ya comienza a aparecer el Moy que queríamos ver. Falta mucho en esta pelea, hay que dar más, vamos. La mano derecha está entrando bien, pero ahí está otra vez Donnie Nietes. Cualquier ligero descuido de Moisés Fuentes lo aprovecha Donnie Nietes con la mano derecha que llega otra vez a destino final, pero se está animando el peleador de la capital de la República Mexicana a aplicar castigo abajo. Y ahí está Marco Barrera impulsando a su peleador. Y por supuesto hay que señalar que él junto con su hermano Jorge pues tienen una buena camada de peleadores. Y una de las joyas que tienen es precisamente Moisés Fuentes. Alcanzó a conectar con la mano derecha, pero no ceja en su empeño de castigar a la región de blanda. Y el golpe que querías al rostro lo soltó en forma de upper, Julio. Fíjate, Rodolfo, creo que a Moisés Fuentes le falta un poquito de visión. De visión, el saber golpear al cuerpo. No nomás es tirar los golpes abajo. Yo sé que los golpes también duelen los brazos y todo eso, pero debe tener un poquito de visión, buscar las zonas blandas y luego buscar el golpe para arriba de gancho. Así es entrar en la dinámica, en el ritmo suficiente como para poder conectar precisamente una combinación relampagueante, primero abajo y después arriba, porque han sido aislados, los impactos están llegando a destino final. Esa es la buena noticia. Me parece que poco a poco el peleador mexicano puede recomponer el camino, este episodio muy parejo, la Amazon. Moisés, Rodolfo, tiene 27 años de edad, pero una carrera corta, relativamente corta. Yo creo que le está pesando un poco al compromiso de visitante, está haciendo todo con mucho cuidado, ojalá se suelte un poquito más. Aquí viene hacia adelante Moisés y Donnie Nietes soltó la derecha, primero de volado y luego en forma de upper. Acusó recibo del impacto Moisés Fuentes. El público. Dolió, dolió la nariz. Sí, salió rebotado hacia atrás. La nariz. Dos veces. Salió rebotado hacia atrás y alcanza a conectar aquí. Y ahí Rodolfo, con todo respeto, Rodolfo, duelen bastante los golpes, duelen más. Y le vuelve a conectar con la mano y otra vez. Una pesadilla, una máquina de tirar impactos y casi todos llegando a destino final. Se desdibuja Moisés Fuentes otra vez, aquí con la oportunidad incluso de mandar a la lona al peleador mexicano. Es cierto, el tercer episodio que se estaría embolsando aquí, Donnie Nietes lo ha ganado de manera contundente. Y los que se ha llevado el Moy han sido más parejos. Volteaba el tercero. Jack Ruiz a la esquina. Salva la situación tan comprometida. Así es, mi Julio. Y la próxima semana, otro gran enfrentamiento. Archi Solís contra Edgar Sosa. O caemos, señores. Y esta es la magia del campeón, mi Julio. Carlitos, un round muy complicado para Moisés Fuentes, que estuvo a punto de irse a la lona. Le pusieron mal. Mira, hoy vamos a ver cómo lo haga, le hace la finta el filipino, como que le va a pegar abajo y lo agarra con esa derecha que le pega en la pura 100, y es por eso que lo hizo trastabillar un poquito. Ahí mira, ahí lo agarra otra vez con esa mano derecha muy bien. No sé qué le dijo la esquina a Moisés Fuentes, ¿no? Como que le llamó la atención o no sé qué. Sí, no sé, yo creo que no se puede quedar parado. Mira, yo veía beneficios en su trabajo justamente abajo. Te hablaba del upper y del gancho de izquierda. Pero también un gran defecto que tiene es que su jab realmente está inhabilitado. No tiene fuerza, no lo saca con explosividad, no marca la distancia. Ese es un grave problema de Moisés Fuentes. Sonó la campana, la única, la más importante. Sí, la tarjeta de Don Ama es presentada por Emperador. Rellenas de poder presenta a Don Amita. 10 puntos para Nietes, 9 puntos para Fuentes. Un round terrible a un gran peleador. No le debe pasar que si está en problemas no sepa qué hacer. Estoy viendo un Moy de 7 puntos, lo quiero ver de 10. Definitivo de 10. Baja la cabeza, incluso lanza el jab porque no lo tira con poder y sabe que es el primer defecto que tiene. Por eso anuncia los golpes abajo, porque sabe que si pega con poder, va con más ganancia que pegar sin poder, Julio. Pero fíjate, Carlitos, que este round lo veo mucho más movido, mucho más dinámico. Sabe que el otro round lo perdió. Sabe que no puede perder los rounds allá en Filipinas, Carlitos, porque las peleas se pueden ir, Carlitos.
pueden ir si se equivoca. Y ya se equivocó en un episodio. No puede equivocarse más, necesita recuperar. Rebote en piernas. Donnie Nietes, que trata de esconderse por algún momento. Y se le pega el cuerpo, porque sabe qué es lo que mejor puede manejar como defensa. ¿Por qué lo digo? Porque los brazos largos de Moises Fuentes, si le quitan espacio y terreno, lo anulan completamente. Claro, no puede atacar. Y por eso marca la distancia, saca perfecto ya. ¡Lama! Sí, está intentando pelear, ojalá se cuide, porque el problema que ha tenido a lo largo de toda la pelea es que cuando llegan envíos a la zona alta le sacuden brutalmente la cabeza. No marca distancia bien Moises Fuentes, y cuando lo quiere hacer termina por comerse el espacio, se le esconde Donnie Nietes, y en ese momento estamos en peligro que siga atacando. Va buscando más adelante, quiere invitarlos a que sigan a través de Azteca 13, el festival más importante de Hispanoamérica, Viña del Mar, grandes estrellas mañana a 3 de la tarde. Julio, te escucho. Siente, Carlitos, es que Moises Fuentes no tira los sopes para arriba, Carlitos, eso es lo que le hace falta. La mayoría de sus golpes, cuando tira el cuerpo, se van en los brazos de Donnie Nietes, que hace muy bien el rolling. Moises Fuentes debe de golpear el cuerpo, pero con esos uppers para arriba, Carlitos. Sí, definitivo. Para pegar, si no pega en el rostro, termina por pegar en cuello o en el pecho. Entra bien ahora. Está todo de Moises Fuentes, que termina por atacar con poder. Busca la distancia. Sale en dos ocasiones. Gana la posición ofensiva. Y el propio Donnie Nietes fue el que se clavó ahí. Hay un corte gigantón, señores, en el rostro de Donnie Nietes, y el referee termina por interrumpir. Estamos viendo, yo quiero ver si fue por golpe o cabezazo, pero lo que me queda perfectamente claro es que Moises Fuentes sabe que cuando va a atacar al cuerpo, se agacha. Él está buscando ganar posición ofensiva, Lama. Sí, mucha conversación de parte del referee, pero no nos queda claro si dijo que fue accidental o si dijo que fue golpe, lo cual sería fundamental. La pelea sigue. La verdad es que ni siquiera dejó subir al médico, terminó por detener el combate. Entonces fue por golpe. Es lo que me queda claro. Ataca otra vez. Bien por Moy. Necesita cerrar al filipino, que está completamente desconcentrado. Está pensando en la cortada que tiene. ¡Venga, Moy! Que ataque Moy, que va con todo. Intenta moverse. Lanza el jab débil. Ataca perfecto. Gancho volado. Ahora lo hace con la derecha. Últimos segundos para la campana. ¡Ay, tío! ¡Cómo no! ¡Es la casa del boxeo! Out 7. Continuamos. Estamos de regreso y observamos el trabajo en la esquina. Hay alarma de una o de otra manera. Vamos a ver, Julio, si en la repetición alcanzamos a ver. Venga, magia, a ver si hay cabezazo. Vamos a ver, Rodolfo, porque la verdad yo tampoco no vi. ¿Tú viste, Rodolfo? No alcanzamos a ver el momento adecuado. Se me hace que fue gancho, mira. Fue gancho. Ya estaba cortado, mira. O sea que lo agarra. Híjole. Sí, Rolfo, fue un gancho de upper arriba, muy bien. Bueno, pues es una ventaja que puede aprovechar ahora el peleador mexicano. Emperador, rellenas de poder, nos presentan el poder de la tarjeta, la Amazon. 10 puntos para Moises Fuentes, 9 puntos para Donnie Nietes. Aquí comienza la segunda mitad de la pelea con lo que hizo en la primera mitad. Señores, que quede claro, yo creo que no le alcanza para ganar el Filipinas. Pues ahí está, y la tarjeta la llevas empatada con todo, y que los decía yo, el Amazon, que los rounds que ha ganado Donnie Nietes los ha ganado de manera más contundente, más vistosa que los del mexicano, pero la tarjeta ahí la tienes empatada. Sí, Rodolfo, tienes absolutamente razón en lo que dice, pero no alcancé a ver diferencia para marcar 18 en ninguno. Exactamente, y justo es parte de lo que el público me parece que puede tomar como ejemplo de por qué se marca así en el boxeo. La calificación va siendo independiente round por round, así que ese es un aspecto fundamental. Y ese corte, mi Julio, pues debe de buscar los upper, debe buscar ese jab, ese cruzado de derecha, pero no lo está haciendo, Rolfo. Solamente se mete para adentro. Debe de buscar ese jab. Manejar su larga distancia, ya que tiene los brazos bastante largos. Ya no está en las mismas condiciones Donnie Nietes. De hecho, empieza a retroceder. Es momento de aprovechar, de tomar la manija de la contienda. Moisés se va aproximando, que también
también ha recibido lo suyo, no se ha ido limpio de ninguna manera, pero incluso la velocidad no alcanzo a ver que sea la misma de Donnie Nietes, y buscando castigar precisamente a la región afectada, Moises Fuentes pone tierra de por medio. Donnie Nietes, el peleador mexicano, deberá de tener una buena condición física. No veo velocidad en el Moy para tratar de acometer al peleador filipino, la Amazon. Mira, Rodolfo, está peleando, está cumpliendo a secas el Moy, pero le falta a esta altura de la contienda esa cuota de grandeza que se necesita para la hazaña. Una grandeza que le vimos precisamente en la Isla del Encanto cuando venció a Iván Calderón. Hay que buscar comerse vivo a Donnie Nietes, que está tomando este round con un round de recuperación. Pone tierra de por medio y ahí es donde tiene que ir hacia adelante Moy. Le está abriendo la puerta el peleador filipino, pero no lo vemos con velocidad y la condición física ya no es la misma tampoco en el mexicano, Lama. No sé si es por el corte, pero este es un no round que está haciendo Nietes. No está peleando, va hacia atrás y pues verdaderamente para olvidar lo que está pasando en estos 3 minutos. Bien, entramos ya a la recta final, se van a ir 7 y el panorama ahora es propicio para el campeón mexicano. Seguimos en Cebu City, Filipinas. Fuentes mejoró en parte, quiso cerrar caminos, no pudo, no tuvo tanta contundencia, pero es un hecho que a Donnie Nietes cada que le tocan esa zona herida, le duele, le cuesta trabajo generar boxeo, se la pasó corriendo, Julio, no hay de otra, pues caemos sí, a la magia. Se la pasó corriendo, pero también se la pasó fallando el mexicano. Creo que no lleva una visión bien de la pelea, no tiene una estrategia, está tirando muchos golpes, nomás pues se puede decir fallando muchos golpes. No quiero decir una grosería porque no se vale, pero como a lo tonto se puede decir, pues. O sea, no tiene una visión, no está manejando su jab y dice cruzado derecha. El jab lo tiene anulado completamente. Y los golpes, él necesita encontrarlos cerca de él, por eso anuncia demasiado. Y le es más fácil ante la velocidad de Donnie Nietes escaparse. Trae la campana, emperador rellenas de poder, presenta la tarjeta con más poder del boxeo. La única y exclusiva, la tarjeta de Donnie Nietes, la manamita. 10 puntos para Moises Fuentes, 9 puntos para Donnie Nietes. ¿Dónde está? No sé dónde está, pero lejos del ringue. El Donnie Nietes estupendo que vimos en los dos primeros rounds. Ahí está la oportunidad delante de Moises, hay que tomarla. Voy, vamos. Venga, bien lo dice Eduardo Lamazón. Me gustó ya lo que está haciendo, al menos en estos minutos, en estos segundos iniciales, el propio Moises Fuentes. Ahí es donde se equivoca, anuncia tanto que lo contrarrematan. Él necesita tomar esa distancia, volver a encontrar a Donnie Nietes abajo para atacarlo, ponerle un pie en medio del compás que marca Donnie Nietes y volverlo a atacar. Vean nada más, ahí lo tiene en las cuerdas, entró uno, que lo levante, vuelve a marcar con la izquierda, vuelve a atacar con guadaña de izquierda, Julio. Esa es la pelea que dice Moy. Esa es la pelea, golpear al cuerpo, golpear arriba y no darle respiración, Carlitos, ir sobre él, buscarlo, claro, como da lugar, chocarlo, aventarlo, empujarlo, morderlo, claro. Bueno, morderlo no, mi Julio, pero sí necesita montarle el cuerpo encima. Esto cansa, debilita. Estoy bromeando, Carlitos. Lo sé. Ataca y termina el propio Moy por recargarle el cuerpo. Ahí tiene que aventarlo. La fuerza específica de él, que es más alto, recargársela en los brazos. Esto le va a cansar. Vea, ya le está costando también. Los golpes abajo que dio al inicio están marcando ya ahora en estos momentos. La diferencia, están marcando la diferencia. Hay desgaste, claro. Y Donnie Nietes empieza a abrir la boca, Lama. ¿Cómo estarán viendo los filipinos esta pelea? Porque yo veo un Donnie Nietes muy desdibujado, aunque no brilla demasiado el mexicano. Ahí está peleando punto a punto por el resultado. El que tenga esa herida en el rostro hace que Donnie Nietes también esté preocupado. No han podido parar el sangrado, pero vean, sale y lo encuentra Moises. Si Moises exige un poco más, puede marcar la diferencia de este round 8 en adelante, y eso puede darle la condicionante. Vean nada más, le cierra caminos, vuelve a pegarle, pero en necesita pegarle el cuerpo a Julio. Así es, Carlitos, creo que Moises Fuentes está haciendo un muy buen round. Eso es lo que necesita, Carlitos. Golpear el cuerpo, golpear arriba, golpear donde sea, forzar la pelea, tratar de ganar round, los rounds que quedan, porque son
rounds de campeonato. Definitivo, los rounds de campeonato están apareciendo aquí. ¿Por qué decimos esa frase? Porque hay debilidad, porque empieza a aparecer el desgaste, porque los músculos empiezan a calambrarse. Y hay que sacar el corazón, hay que sacar el espíritu. Va hacia adelante, entra otra vez tiempo, Moisés. Termina por tenerlo. Le mete la cabeza y le tiran a Moisés Fuentes porque le pega ligeramente en la nariz. Últimos segundos, alguien está al aviso. Se esconde Donnie Nietes. Venga, voy. Que lo ataque y que se vaya con todo. Termina por marcar apenas con la izquierda, se queda parado. Parece que Moisés Fuentes sacó todo en la parte final del octavo y en la casa del boxeo. ¡Hay tiro, cómo no! La oportunidad, la gran oportunidad para el Moy. Fíjate, Rodolfo, que es el Moisés Fuentes que queremos ver. Agresivo, yendo para adelante con un soper, tirando su soper para arriba. Que mira, ahí él agarra con esa izquierda muy bien. Creo que Moisés Fuentes tuvo un round muy bueno, donde estuvo forzando la pelea. Pero vamos a ver lo que dice Lama. Así es, mi Julio, con esa mano derecha y su estragos, Moisés Fuentes, y el rostro ya es un sangrerío de Donnie Nietes. Así que vámonos al round 9. Llegó la campana y con ella, Emperador, rellenas de poder, te presentan la tarjeta que dicta el análisis del round anterior con Lama. 10 puntos para Moisés Fuentes, 9 puntos para Donnie Nietes. El mejor round del mexicano por la continuidad con que trabajó. Ojalá siga así. Ahí el tercero sobre la superficie. Pone atención el señor Jack Rees en el corte, sobre todo del rabillo de la ceja izquierda, y bien conectando ahí con contundencia. Se ha cambiado el rostro totalmente de este pleito. Ahora Moisés Fuentes, si tiene los arrestos físicos necesarios, me parece que tiene una gran oportunidad de poder llevarse la contienda por la vía del local. Pero ahí saca un golpazo de la chistera Donnie Nietes, ahí en forma de upper, y se lo comió de un solo bocado Moisés Fuentes, que sin embargo sigue machacando a la región blanda, Julio. Sí, Rodolfo, ahí se descuidó Moisés Fuentes y lo agarran con esa derecha arriba, que ahí nos puso a temblar a todos, pero creo que Moisés Fuentes está forzando la pelea. Eso es lo que debe de hacer. No debe de bajar la guardia, ir para adelante, buscar, tratar de ganar por nocaut. Cuidado, Donnie Nietes está como una fiera herida y en este episodio el número 9 ha sacado buenos golpes. Aquí viene el Moy tratando otra vez de conectar. Insisto, la condición física para el cierre será fundamental. Otra vez soltado la mano derecha Donnie Nietes, y Moy Fuentes ha sido valiente también en esta contienda. La mano izquierda de Nietes funcionando en este episodio donde perdió ligeramente la brújula el mexicano, la Amazon. Vuelve a pelear Donnie Nietes y regresa el problema para Moy, que le sacude en la cabeza repetitivamente. Otra vez aquí trata de cerrar el camino Moy Fuentes, pero hace falta velocidad de la frecuencia de golpes. De pronto resulta desesperante ver la oportunidad y también observar que los golpes no llegan en frecuencia y velocidad. ¿Sabe por qué, Rolfo? Porque, sí, Julio. Porque se enreda con los brazos, Moisés Fuentes. No maneja su distancia. Hay que estar a la media y larga distancia, precisamente como bien apunta hacia Julio, sacarle provecho a esa estatura, y conecta. Ahí Donnie Nietes sale haciendo el rolling hacia un costado. Últimos segundos ya de este episodio. El número 9 se desdibujó en este episodio Moy Fuentes, pero todavía quedan 3 episodios antes de cubrir la ruta completa. El noveno fue historia en Cebu City, Filipinas. Y recuerde, la próxima semana en Guadalajara, Edgar Sosa contra Ulises el Taquerito de Talpita. Ulises el Archi Solís, ambos ya fueron campeones del mundo. Round 10, continuamos. Estamos de regreso, señores, episodio número 10. Julio, viene la magia, venga. Carlitos, se nos complicó la pelea, Carlitos. Creo que Moisés Fuentes, mira, ahí lo agarran con ese upper muy bien, y luego lo rematan con ese derecho arriba. Aunque él también contactó ahí, fíjate. Pues yo no vi, la verdad, pero estira la mano izquierda, logra tenerlo y le faltó regresar. Pues nomás lo detiene, Carlitos, pero pues se lleva esa derecha muy bien. Creo que empezó a pelear. Mira, ahí se va en banda con esa mano derecha. A pesar de que está cortado el filipino,
creo que Moisés Fuentes le quedan tres rounds. Tres rounds, señores, a partir de este momento. Vamos a caer al episodio número 10. Tienes toda la razón, Julio. Creo que Moisés Fuentes, de repente, cuando se cansa, no camina ligeramente hacia atrás para meterlo a la Carlitos, zona. Se queda parado. Carlitos, Moisés Fuentes necesita saber que está en Filipinas, que le quedan tres rounds, que si la pelea sigue así, va a ser difícil que se la den. Tiene que cerrar fuerte. Muy difícil que se la den, la verdad. Sonó la campana, sí. La tarjeta más esperada del boxeo es presentada por Emperador Rellenas de Poder. Presenta al emperador de la tarjeta, Don Ama la Malamita. 10 puntos para Donnie Nietes, 9 puntos para Moisés Fuentes. 9 minutos por delante, que sean de grandeza, de entrega para procurar la victoria. Venga, Moy, estaba atacando, empezó bien a pegar abajo, pero también sale Donnie Nietes, ya lo encerró. Ahí tiene que buscarlo, no tiene que dejarlo salir de ahí. Es bajar ligeramente la guardia y empezar a atacar las laterales, Julio. Es bajarse un poquito, Carlitos, bajarse un poquito. Bajarse un poquito para poder conectar su gancho y luego su upper para arriba, Carlitos. Moisés Fuentes no debe de... Debe de seguir forzando la pelea, porque quedan tres rounds de campeonato donde le pueden dar el título y venirse a México con ese campeonato. Está marcado el asunto. Hoy Moisés Fuentes que lanza poder y unos niñetes que lo está esperando para contrarrematar. Entonces Moisés debe de apretar, sacarlo todo. Vean el corte que tiene. Es gigante, Julio. Por lo menos 2 centímetros. Por eso debe seguir forzando la pelea, Moisés Fuentes. Y seguir pegando en esa zona. Seguir machacando, Carlitos. Machacando, generando los golpes importantes. Levanta de upper, viene. Vuelve a atacar. Lanza a la derecha. Se ve embate en 2 ocasiones. Termina por contrarrematar. Ahora el propio Donnie Nietes, que se sigue bajando porque sabe que le llega el castigo por cualquier lado. Vuelve a atacar, mete upper cortito, necesita meter potencia nada más. Como nunca antes en su carrera, Moy nos tiene que mostrar ahora, en lo poco que queda de pelea, qué tan grande es su corazón y qué es capaz de hacer para marcar diferencias. Y tiene que irse hacia adelante Moisés Fuentes, de repente va hacia atrás y le deja toda la oportunidad a Donnie Nietes. Termina por atacarlo, vuelve a meter gancho, pegó en herida, le duele a Donnie Nietes, vean cómo se tiene que cubrir. Ahí porque le duele la herida y le duele abajo también. Moisés Fuentes necesita estirarse completamente de lo largo que es para tratar. Entra ganchazo, vaya guadaña, le duele al filipino que tiene que salir atacando y se abraza, Julio. Le pegaron donde duele. Esa es la pelea que tiene que ser Moisés, Carlitos. Le quedan 2 rounds más. Así que debe de forzar la pelea. Vamos, Moisés. Todavía se puede. Entró porque abajo. Las balas perdidas existen, Carlitos. Claro que existen las balas perdidas. Y va hacia adelante Moisés Fuentes. Vuelve a atacar, vuelve a ir hacia adelante. Entra apenas rozando el rostro de Donnie Nietes. Vuelve a ir hacia adelante. Se equivoca en 2 ocasiones. Sigue rebotando en piernas. ¡Dama! Moisés lo está haciendo. ¡Oh! Parece que lo está haciendo. Va hacia adelante. Pega otro round en el que Nietes no ha existido. No ha existido, se ha amarrado, le pegaron abajo, le dolió el hígado, le sacaron el aire, tuvo que buscar por primera vez el recurso de abrazar porque ya no tenía piernas, las tenía debilitadas. Vuelve a atacarlo Moisés Fuentes, vuelve a mandarle la derecha, la anuncia demasiado, vuelve a atacar. El propio Donnie Nietes quiere que se acabe este round. Venga Moisés a buscar el golpe perfecto, el golpe ideal. Va hacia adelante, va a sonar la campana, señores. El décimo se fue y el tiro sigue. Evita el exceso. Tecate, round 11. Continuamos. Continuamos y la magia es y solo la tiene Julio César Chávez. Entramos a la recta final de la contienda, mi Julio. Fíjate, Rodolfo, muy bien por José Fuentes, forzó la pelea. No fueron golpes contundentes, pero sí fueron upper, fueron golpes golpeados al cuerpo, aunque se lleva esa derecha. Por arriba de Donnie Nietes, que esa derecha no se le ha quitado en toda la noche, Moisés Fuentes. Mira, ya hay 2 cortadas, Rodolfo, sí. 2 cortadas. De rounds atrás tiene ese tremendo problema, Rodolfo, más en la ceja izquierda, sí, Julio. Perdón, es lo que debe de aprovechar Moisés Fuentes. Estos 2 rounds son los más importantes de su carrera. Desde luego, una victoria aquí en Filipinas como visitante sería extraordinaria. Afinando los últimos detalles, el señor Jack Rees y
Emperador rellenas de poder nos presentan a Eduardo Oreste, el Amazón del Soto, mejor conocido como Don Lama, y su tarjeta. Adelante, Eduardo. 10 puntos para Moisés Fuentes, 9 puntos para Donnie Nietes. Falta poco, menos que nunca antes para la hazaña. Vamos, Moisés lo puede lograr. Aquí estamos en el centro del cuadrilátero. Moisés Fuentes, hay que meter todo lo que quede, todo lo que se tenga en pos de la victoria. Ahí con el jab de mano izquierda, Moisés Fuentes intenta tomar distancia, pero la respuesta es de Anki Ancota, que no sé de dónde saque fuerza todavía para poder estar. ¡Ay, qué derechazo! Casi le arranca la cabeza a Moisés Fuentes. Fue un golpe de upper brutal el que llegó a destino final y le vuelve a clavar la mano izquierda y la derecha. Fue sorprendido Moisés Fuentes y aquí nos vuelve a dar muestras, Moy, de la gran resistencia que tiene, Julio. Rodolfo, pues ¿cómo no lo va a agarrar? Si es estético, no quiebra la cintura. Vamos, Moisés, todavía se puede. Hay que quebrar la cintura, hay que ir para adelante, hay que golpear al cuerpo y golpear arriba. Así es como apuntas y señalas, Julio. Moisés muy embaradito, muy estático. No mueve la cintura un centímetro. Va caminando, se aproxima así. De perdida, Rolfo, que suba las manos. Ahí aprovechó Donnie Nietes para conectar de forma brutal. Y es uno de esos golpes, uno de esos impactos que pueden hacer diferencia entre ganar o perder un round cuando estamos entrando a la parte definitiva del pleito. Ahí se le hace de humo Donnie Nietes a Moisés Fuentes. Se pone un traje de torero y deja pasar al mexicano y le vuelve a asestar con la mano derecha. De constantes altibajos el boxeo de Moisés Fuentes, la mano. El problema, Rodolfo, es que Moy, cuando está en problemas, se queda sin ideas. Hay que levantar las manos, como dice Chávez, y yo digo también caminar, crear movilidad, de que cuando la tormenta arrecia, cualquier puerto es bueno. Otra vez ahí con el juego de cintura, se quita la combinación, hace el intento Moy Fuentes. Ha sido un buen episodio este para Donnie Nietes, con mucha movilidad, se ha quitado el intento. Oye, de Rodolfo, Moy Fuentes, y ha castigado con contundencia. Adelante, Rodolfo, Julio. Que se nos ha puesto negra, que se nos ha puesto fea la pelea. Sí, bueno, se vuelve complicada la situación cuando parecía que en estos dos rounds podía incluso llegar al knockout. Pues por lo pronto en este 11 no ha sido así. Así que, amigos en la casa del boxeo, prepárense porque viene la última llamada aquí en Cebu City, Filipinas. Round 12. Continuamos. Señores, vamos a caer ya al episodio número 12. Pasa Jack Reese a revisar lo que sucede con el propio Donnie Nietes, que tiene dos cortes gigantes en las cejas. Esta es la magia del campeón. Bueno, caritos, como dijo Búfalo, en julio se nos ha puesto dura. Se puso dura la pelea. Pero mira cómo lo agarran con ese upper de derecha a Moisés Fuentes. Creo que fue lateral, la verdad, fue un round muy complicado para el mexicano. Tiene que cerrar con todo, Carlitos. Como dijo Búfalo, Julio se nos ha puesto negra esta pelea, pero vamos a echarle todos los cojones. Vamos, Moisés, vamos a echarle todos los cojones. Y se los echaste. Así es. Perfecto, bien, señores. Es lo que tiene que hacer Moy Fuentes. En Cebu City, Filipinas. Está de visitante. Ha hecho una buena pelea, pero tiene que sacar todo aquí. Emperador rellenas de poder presenta así al emperador de la tarjeta, Don la Maravita. 10 puntos para Donnie Nietes. 9 puntos para Moisés Fuentes. Va a ser final de fotografía. Ya no digo nada. ¡Que diga Moisés! Y Donnie Nietes le dice: ¡Vente, vente! Quiero que te saques todo lo que tiene. Y venga, Moisés. Tratamos de buscar una guillotina de derecha que pasa ligeramente cerca del rostro del propio filipino. Intentaba Donnie Nietes. Le metió mucha velocidad al inicio. Se ha quedado parado poco a poco. Y vean a Moisés Fuentes bañado en vaseline para que le pasen los golpes rozando. Sigue respondiendo ligeramente lento. Está buscando. Lo ataca con derecha. Termina por ser más gancho que derecha. Vuelve a buscarlo. Se va en terreno cortito. Julio, dime algo. Carlito, pues la verdad te puedo decir, Carlito, que veo una pelea muy complicada. Una pelea sumamente cerrada. Moisés Fuentes tiene que cerrar con broche de oro. No sé si tiene que ganar la pelea, pero no cago, Carlito, porque
porque la verdad estamos en Filipinas y va a ser muy difícil que le den la decisión. Sí, porque ha hecho una buena pelea, pero cerrada. Bien lo dice Julio, muy cerrada, muy pareja. Intenta ahora, termina por atorarse con las piernas. Y Mosén le dice, venga, atácame con todo y termina por entrar. Vuelve a marcarle el llave explosivo y también le marca con derecha. Ataca Moisés a larga distancia. Termina por mandarle el gancho de derecha. No ha podido meter una recta. Todo lo ha convertido en gancho lama. No sé si no le alcanza el gas o no le alcanzan las ideas, pero no, no está cerrando de manera ciclónica como necesitábamos verlo. Está especulando cuando no se puede especular. Y Donnie Nietes sigue caminando en reversa, queriéndolo meter a su zona, tratando de que Moisés vaya frontal. Y Moisés no ha podido cerrar caminos como en otros episodios. Pasa adelante Moisés, lanza a la izquierda para buscar la distancia. Penosamente no está encontrando. Y el que llega es el filipino. Vuelve a mandarle ahora la izquierda para tratar de mantenerlo en distancia. Está boxeando. ¡Vamos, Moisés! Moisés se quedó parado. Tiene que atacar. Moisés tiene que forzarla, tiene que buscarlo, tiene que atacarlo. Que el filipino hace su chamba. Termina por amarrarlo, Julio. Sí, Carlitos, que se deje de tontadas, Moisés Fuentes, y fuerce la pelea, por favor, hombre. Ataque, que se vaya con todo, que suelte los mejores eso impactos. Lo que tiene que ser. Lanza, vuelve a pegar abajo. No dejes de lanzar golpes, 30 segundos y contando Lama. Vamos a ver si puede hacer un milagro en segundos, que queda para la campanada final. Si no, vamos a ir inevitablemente a la decisión de los jueces. Esto es lo que tiene que hacer, Moisés. Arrebatarlo, empujarlo, quitarlo de ahí. No esperar a que llegue el referee. Empezar a cargarle el cuerpo. 10 segundos, señores. Últimos segundos en cuenta regresiva. Va a atacar. Venga, Moisés. Las balas perdidas, claro que existen. Que las busque. Últimos segundos. Se esconde el filipino. Suena la campana. Vaya tiro, ay, señores. Carlitos, Carlitos. La veo muy difícil, muy difícil. Muy complicado. Pero esperemos que el esfuerzo le haya dado. Tengo mis dudas. No por Moisés. Por los jueces. Emperador rellena de poder. Presenta así la única, la exclusiva. La más atinada, la más certera. Tarjeta de Don Lama, 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 te escucho. 10 puntos para Donnie Nietes, 9 puntos para Moisés Fuentes en los 3 minutos finales. Mi tarjeta dice 114 a 114. La verdad es que la veo muy similar a como la está viendo Eduardo. Julio, no yo, sé qué me digas. Yo también, es la verdad. Pelea muy pareja. Muy cerrada. Pero sabes que me da mucho pendiente. Pero estamos en Filipinas, Carlitos. Claro, claro. Estamos en Cebu City, Filipinas. Entonces, yo no sé. Y si Moisés no cerró fuerte. Le faltó la contundencia. Le faltó pegar, recargar el cuerpo. Hubo ganchos que encontró de manera perfecta, pero también Donnie Nietes, alargando los brazos, terminó por encontrarlo. Vea nada más cómo quedó el filipino de los golpes laterales que metía justamente el mexicano. Tengo ese pendiente por los jueces, tengo pendiente por esa condicionante, pero ya están las tarjetas. En cualquier momento las vamos a escuchar. Caemos a la magia del campeón y también la tarjeta de Don Lama. Mira, juntamos las marcas. ¿Cómo lo agarra con esa izquierda? Y Moisés Fuentes, en igual de atacarlo, hacía una payasada ahí, Carlitos, que la verdad no debe de ser. Él debe de buscar la pelea porque está en tierra ajeno y debe buscar la pelea como de lugar, como lo estuvo haciendo en varios rounds. Creo que al final de los rounds le faltó cerrar con broche de oro. Y mira, el gran significante que vemos ahí a un Donnie Nietes que abrazaba porque ya no tenía más que dar y sabía que un golpe podría ser definitivo. Just for Men Gel para barba y bigote presenta. Y atención, señores, Donnie Nietes enfrentando a Moisés Fuentes por el título minimosca del UMB. Así comenzaba, un Donnie Nietes exigente, metiéndose. Y un golpe exacto, lo que quería también el propio Moisés Fuentes. Exacto, que no tiene errores, como nuevo Just for Men Ultra. El colorante a prueba de errores que cubre las canas. Deja actuar cuando llegas al color perfecto. Con Just for Men Ultra, no más canas. Esperamos, señores, lo que sucede justamente en este duelo. Vean lo que hacía Donnie Nietes, sangrando de las dos cejas, y un Moisés Fuentes que cerraba ligeramente lento, y un Donnie Nietes que quería que lo atacaran porque tenía ligeramente más velocidad en la casa del boxeo. Just for Men Gel para barba y bigote presentó. Ah, ladies and gentlemen, damas y caballeros. Here at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Hay que frotarle las manos, Carlitos. Yo las tengo trencitas y dedos, Julio. A ver, que nos den un buen resultado. Venga. Both fighters. Aplausos, señores, para ambos. After 12 rounds of exciting boxing, we go to the scorecards. Judge Dan Rex, top Dawson, scores the bout 115
113 for 115, Nietes. 113 para Nietes. Judge Patrick Russell scores Patrick the bout. Russell. 114 da lo mismo que Eduardo Ramazón, el empate. Adelaide Bird scores the bout. Y la chica 114 empate mayoritario. Ahí está, señores, empate, me parece una justa decisión. Qué decentes. La verdad que sí, aunque un juez dio la victoria a Donnie Nietes, es empate mayoritario que dan dos jueces, así que Donnie Nietes se queda con el cinturón. Evidentemente, si lo estaba defendiendo, tenía esa posibilidad. El título Minimosca UMB sigue todavía con una opción, así que oye, esperemos que Moisés Fuentes lo busque en México. Quiero felicitar al Amazon porque la verdad dio 114. Sí, sí, Lama. Por eso es el Lama. Y yo felicito a los jueces el Amazon porque la verdad hicieron un gran trabajo. Eso iba a decirle. Sinceramente, muy bien, ¿eh? Rodolfo, estamos tan acostumbrados a los desaguisados de parte de los jueces que cuando escuchamos que hoy las cosas salieron bien, casi nos quedamos mudos. Sí, fíjate que sí, Lama, la verdad, ¿no? yo no pensé, sinceramente, lo digo con sinceridad, no pensé que se la fueran a dar empate para Moisés Fuentes. Pensé que se le iban a dar al filipino. Veo a Marco Barrera que nos hace señas y nos dice que muy probablemente la revancha en México contra Donnie Nietes, lo cual me encantaría, ¿eh? Es una buena posibilidad. Ya fue ahora Moisés Fuentes. Importante. Agradeciendo a Marco Barrera, a Julio, casi nos vamos. Julio, gracias. Gracias. Un saludo para mi madre. Para tus hijos. Para mis hijos. Omar pelea el 23 en Culiacán, el 23 de marzo. Ahí los esperamos, ¿no? Para unos marisquitos. Ah, bueno, perfecto. Venga. Nos vamos. Saludos, gracias.